Thank you. Indeed, the Ottoman Sephardim are an interesting subject for Romanian history as well. And I would like to start actually with an opposite joke than what you said. I know a Sephardic family who was speaking Ladino, and they came during the war to Buenos Aires, and they wrote back, well, we don't know what language these people are speaking because this is not Spanish. To them, Ladino was Spanish, and this is not Spanish. So it depends on the point of view. I have to stress that in Romania, there are less than 50 Sephardim left of a community that was once the most numerous and the most important, and they don't speak Ladino anymore. So Ladino is a dead language in Romania, unfortunately, and there is not even an attempt to study it as a language that is no longer used, unlike Yiddish, which is still studied and still spoken. So it's really important to maintain this history, to preserve the memory of this presence, and to try and save as much as possible from the proof of their existence in Romania. Bueno, lo que me pareció muy interesante, y me acuerdo de ayer de lo que dijo también el Museo del Holocausto, donde se abrió la exposición Mujeres Sefardí, que va a estar abierta hasta por lo menos la noche en los museos, hasta el 21 de octubre. Sí, sí, sí. Es que en Rumania quedan 50 judíos sefardíes de una colectividad que antes era muy numerosa y muy fuerte, y ya no hablan ladino, sino que hablan rumano. Y el chiste que hizo al revés de lo que presentó el doctor es que cuando llegaron los judíos sefardíes a Buenos Aires, dijeron, ¿qué idioma están hablando? Porque esto no es español. So, the Ottoman Sephardim actually arrived in the Romanian principalities long before the expulsion of 1492. We have proof according to a very important Romanian historian, Nicolae Iorga. He says they were the first who used, before 1480, an alternative route, Constantinople, Silistra, Galatz, to reach Western Europe. And that is because the usual routes were dangerous. There were thieves and there were always dangers, so the Jews were the first to discover alternative routes in this area. So we know about their presence long before 1942. Bueno, entonces, si bien los judíos de origen español, que eran comerciantes, habían cruzado los principados humanos antes siquiera de 1492 de su expulsión, según el histórico rumano Nicolae Iorga, fueron los primeros que usaron, antes de 1480, una ruta alternativa a través de Constantinopla, Silistra y Galatz para llegar al oeste de Europa. It was only after their settlement in the Ottoman Empire that they started crossing the border into Wallachia and Moldova quite regularly and established communities in Bucharest, Iași, Craiova, Turnu Severin, Corabia, Calafat. All of these cities are on the Danube or anyway on important rivers because of course they were related to trade. Sí, fue únicamente después de que se asentaron en el Imperio Otomano que los sefardíes empezaron a cruzar la frontera hacia Valaquia y Moldova de manera regular. Valaquia y Moldova eran dos principados romanos, junto con Transilvania, que era el tercero, y establecieron comunidades locales en Bucarest, Iași, Craiova, bueno, un montón de ciudades que están la mayoría sobre las orillas del Danubio y de otros ríos importantes, ya que eran tan, tenían una gran relación comercial. Later on, they also came from Vienna and Italy, so it was not only Ottoman, as I said, but mostly. They also came from Vienna and Italy, and many, for instance, came from Trani, which explains the usual name Mitrani in this area especially. Y más tarde, los sefardíes también llegaron desde Viena y de otras varias ciudades italianas. Muchos salieron desde Trani, y eso explica la frecuencia en el uso del nombre Mitrani. There were some wise rulers, princes of Wallachia and Moldova, who saw the economic potential of these travelers between the East and the West, and they encouraged their settlement, giving them facilities. Muchos de los príncipes o los gobernantes de Wallachia y Moldova de ese momento
vieron el potencial económico de estos comerciantes y viajantes y los les dieron los alentaron a eso, para asentarse aquí dándoles varias facilidades. According to a Jewish Romanian historian, Meir Abraham Halevi, considering that the first Sephardim were documented in Wallachia starting from 1496, that is less than 5 years after the expulsion, he proposed a separation between two stages, two separate phases of the Sephardic presence. One was from the beginning, 1496, when we had the first documents of their stable presence here, to 1711, when the Phanariotera began. Now, the Phanariotera means at the time when being under the sovereignty of the Ottoman Empire, the Romanian principalities were ruled by people approved by the Supreme Court. And the Supreme Court at this moment in 1711 decided to sell the throne of the two principalities to Greeks from Phanar, a quarter in Constantinople. Bueno, hay dos etapas distintas que podemos diferenciar en cuanto a la historia de los sefardíes en los principados romanos. La primera empieza en 1496 hasta 1711 y explica la doctora que la era fanariota significaba que los principados romanos estaban bajo el poder de la corte de nuestra puerta. La sublime puerta del Imperio Otomano, que es Otomano, quienes daban el visto bueno para las autoridades, para los gobernantes de los principados romanos. Entonces, en esa época, la sublime puerta autorizaba a gobernantes de origen griego, de Phanar, por eso se llamaba era Phanariota. And the second period is between this year and 1821, when the Greek revolt against Turkish rule with Zavera began, which had important bearings on the Romanian history as well. Bueno, la segunda etapa empieza en 1711 y termina en 1821, un año cuando la revolución griega contra los turcos, la gobernación de Turquía, Zavera, del Imperio Otomano. Which is important to the Romanian principalities. Que tuvo una gran importancia también en los principados romanos. Okay, so in Bucharest, the first proof of a Sephardic presence dates back to 1550. So, about 50 years after the expulsion, the ruler of the time, the prince of the time, Echagiovanni, speaks about Jews who owned stores. So, obviously, they were living there, they were not just passing as merchants. Bueno, 50 años después de la expulsión de España, ya hay pruebas de su presencia en Bucarest. Ya para 1550, los documentos que emitió el príncipe Mircea Chachovanu habla de estos judíos que tenían negocios, es decir, que no estaban de paso, sino que ya estaban asentados allá. We also have a response of the Rabbi of Salonica, Samuel de Medina, concerning the killing of an Ottoman Jew in the town's vicinity. También tenemos una carta del rabino de Salónica, Samuel de Medina, que estaba preocupado por la matanza de los judíos otomanos en uno. Un judío otomano en la vecindad de una ciudad. De Bucarest. This is confirmed by a second response issued by Rabbi Yosef Karo of Nicopole in 1559 concerning a similar case in which one can find two of the names mentioned in the first response, which proves that these people were living here all the time, so they were not just passing, but they were living. Tenemos otra prueba de que los judíos sefardíes estaban viviendo en esta zona, no solamente estaban de paso, porque tenemos una segunda carta emitida por el rabino Yosef Karo de Nicópolis en 1559, que estaba preocupado por un caso similar en el cual uno de los dos nombres estaba ya mencionado en la primera carta. Rabbi Yosef Karo is important because he is an excellent example of the path of the Sephardim from Spain to the Holy Land, because he was born in Spain, from which he was expelled in 1492. His family moved to Portugal,
and 5 years later they were expelled from Portugal as well, and they arrived in the Ottoman Empire. And after being the rabbi of Adrianople and Nicopolis, he then later went to the Holy Land, where he became one of the most important writers of Jewish law and Jewish thinking. Este rabino Yosef Karo. Bueno, estaba contando del rabino Yosef Karo de Nicópolis, que en 1492 fue expulsado desde España. Con toda su familia se mudaron primero a Portugal. A los 5 años también se expulsaron de Portugal y al final llegó hasta la Tierra Santa. Fue rabino también de Adrianópolis y Nicópolis. Y en Tierra Santa, donde se establecieron finalmente, escribió leyes. Now, in Moldova, the Sephardim actually arrived even before 1496 again. The first mention is from 1371 in Siret, the first capital of Moldova. La primera mención fue en siglo XIII. 14. 14, así, siglo XIV en Siret, una ciudad de Moldova. But we have information about their settlement from the rule of Stefan IV, which is again in the immediate aftermath of the expulsion. Pero también tenemos sefardíes que habían emigrado especialmente durante el reino de Esteban IV en el siglo XVI, inmediatamente después de la expulsión. And then the number increased with the arrival of Jews from Bulgaria, from Ottoman Bulgaria, for economic but also political reasons. Y el número fue creciendo porque se les añadieron también judíos que vinieron desde Bulgaria, que era también parte del Imperio Otomano, por razones económicas y también políticas. And we know from the Russian traveler of Dutch descent, Leon Perez Balthasar von Kamphausen, that during the Russo-Turkish War in 1781-1791, when he crossed Moldova, the Ottoman Sephardim settled there during the reign of Stefan IV, mentioned before, still spoke and wrote in Spanish, he says, but with Hebrew letters. Y cuando León viajero ruso de origen holandés. Había acusado Moldova durante la guerra ruso-turca, los asentamientos de judíos separadíes que durante el reino de Esteban IV todavía hablaban y escribían en español, pero con letras hebreas. Then in the travel account of 1619, the great scholar Joseph Salomon del Medigo, a former disciple of Galileo Galilei, says that in 1580 the Jewish community of Yash, which is the capital of Moldova, was the capital of Moldova for a long time, was led by the rabbi, doctor, and Kabbalist Solomon Ben Arroyo, a Sephardic of Italian origin, probably a descendant of the Arbib family from Salonika, with whom Del Medigo studied for 11 years. Bueno, y un discípulo de Galileo Galilei, que se llamaba Joseph Solomon Del Medigo, dijo en 1580 que la comunidad judía de Yash, que fue la capital de Moldavia por mucho tiempo, estaba dirigida por el rabino, doctor y cabalista Solomón Ben Arroyo, de origen sefaradí e italiano, probablemente un descendiente de la familia Arbí de Salónica, con respecto al cual Del Medigo, no, con quien Del Medigo estudió por 11 años. And then we have confirmation from other travelers of the same thing, and we know from the Jewish historian Meir Abraham Halevi, that the duties and rights of the Jewish guild, as was called at the time, were established under royal decree starting from 1622 and confirmed later in 1666. So this is when we have documents of their rights and duties. Bueno, la misma información entonces fue confirmada por otro viajero, Paolo Benicio de Malta, que había pasado por la capital de Moldova en 1632, y también un histórico judío, Halevi, que menciona que los derechos y las obligaciones de este tipo de gremio judío fueron establecidos bajo decretos reales
Por lo menos empezando con 1622, uno de estos documentos que estaba en su posesión también, y fue reiterado 44 años más tarde, en 1666, bajo otro decreto real emitido por el príncipe Alejandro. Now, the Sephardic trade between the Ottoman Empire and the Romanian principalities increased in the second half of the 16th century, when we find more and more Spanish Jews crossing into Wallachia and Moldova, and Spanish Jewish creditors giving loans to the local princes, which indicate their involvement not only in economy but also in politics. El comercio sefardí entre el Imperio Otomano y los principados romanos se aumentó durante la segunda mitad del siglo XVI, cuando encontramos más y más judíos sefardíes comerciantes pasando a Wallachia y Moldova, y judíos españoles acreedores otorgando préstamos a los, no sé qué son, a los príncipes locales, lo cual indica también su involucración no solo en la parte económica sino también en la vida política. So this is when we have stable communities mentioned, Bucharest from 1550, Craiova 1650, Foxhan 1700, so we have already stable Jewish communities mentioned in the documents. Por lo tanto, ya tenemos comunidades judías asentadas, como por ejemplo la de Bucarest en 1550, la de Craiova en 1750, en Foxhan 1700. Some princes, like Aaron the Tyrant, imposed hard taxes to be able to repay their debts to the Ottomans and the creditors, which often did not help. Algunos príncipes, como Aarón el Tirano, impusieron grandes impuestos para poder pagar las deudas hacia el Imperio Otomano a los acreedores sefardíes. And others, like Michael the Brave, solved the problem by killing them. Y otros, como Miguel el Valiente, resolvió el problema matándolos directamente. Always. Hacía tradición del plan del embalador. We have princes like Radu, Leon, Alexander, Iasio, and Constantin Bragovero, who continue to employ Sephardic physicians at their courts and take loans from the creditors in Constantinople. But in the 17th century, religious tolerance towards the Jews starts to decrease. Otros príncipes romanos continuaron encargando médicos para las cortes, o sea, empleaban a los médicos en sus cortes y tomaban préstamos de acreedores en Constantinopla. En el siglo XVII, la tolerancia religiosa hacia los judíos empezó a disminuir. Which is also reflected in the economic restrictions imposed on them. A lo cual se refleja también en las restricciones económicas que se les fueron imponiendo. And the climax came in 1714, when Stefan Cantacuzino demolished the Sephardic synagogue in Bucharest and forbade the Jews to gather for prayer. En 1714 se llegó a un clímax de la situación, porque Stefano Cantacuzino demolió la sinagoga sefardí de Bucarest y prohibió a los judíos para que se juntaran a rezar. Nevertheless, due to the development of the commercial relations during the 18th century, more Sephardic Jews continued to come from the Ottoman Empire. Sin embargo, durante el siglo XVIII, más y más judíos sefardíes siguieron llegando desde el Imperio Otomano a los principados romanos. And in 1730, 15 years after the demolishment of the synagogue, the Sephardic community in Bucharest was finally recognized for the first time as a separate structure by Prince Nicholas Mavrocordat. Por primera vez, la comunidad sefardí, 50 años después de la demolición de la sinagoga, fue reconocida por el príncipe Nicolás Mavrocordat como una estructura separada. So, although organized separately, the Sephardic communities generally cooperated with the Ashkenazi ones, willingly or forcibly, as was one famous case employed in 1830, when Grand Rabbi Haim Fokshaner from Bucharest intervened in a fight between the two communities, ruling that they would have equal rights within a joint structure, but would not be allowed to have different structures. Si bien estaban organizadas de manera separada, las comunidades sefardíes en general cooperaron con las Askenazis,
de manera voluntaria o forzada, como es el famoso caso de Ploiești en 1830, cuando el gran rabino Haim Hochschaner de Bucarest intervino en una disputa entre dos comunidades locales, decidiendo que tendrían iguales derechos dentro de una estructura unida, comuna, pero no podrían establecer estructuras separadas. On the other hand, we have a document from 1823, from the Austrian agency in Wallachia, whereby the agency expressed its satisfaction seeing that both the Ashkenazi and the Sephardi communities agreed to repay the services of Angel Bryan, who had been appointed by the agency. Por otro lado, tenemos un documento de 1823 emitido por la agencia austríaca en Valaquia, por la cual la agencia expresó su satisfacción por darse cuenta de que tanto las comunidades Ashkenazi como Sefaradíes llegaron a un acuerdo para pagar los servicios que le fueron brindados a ellos por Angel Breyer, que había sido nombrado por la agencia. That is in the circumstances when, due to the establishment of the, I will mention this later on, due to the establishment of the foreign consulates, many Jews registered with the foreign consulates became foreign subjects to be able to be protected from various restrictions and various interventions by the authorities. And many of them registered with the Austrian agency because it was the most active in protecting the rights of its people, of its citizens. Muchos judíos se registraron frente a consulados extranjeros, especialmente frente a esta agencia austríaca, porque los protegía, les protegía los derechos. In 1838, we have the two communities signing a joint letter of gratitude to Prince Alexander Gigan, praising his friendly attitude to the Jews, whom he saw as a significant source of communal welfare. En 1838, las dos comunidades enviaron una carta conjunta de agradecimiento al príncipe Alexander Gigan, alabando su actitud amable hacia los judíos, y reconociendo que fue una fuente importante de, no sé, bienestar común. That shows that at the time the relations with the authorities were good, and we have further proof of these good relations in a letter from 1846 in which the leader of the Spanish Jewish community in Bucharest, Ian Cohen, informed the Minister of the Interior that the community was building a new synagogue in the Popescu neighborhood, which is the center of Bucharest, the very heart of Bucharest, and invited him to be the patron of the new prayer house, which was called the Peace Synagogue, and which is actually Cajal Chico, the small Spanish temple, which you can see in the exhibition. Las buenas relaciones con las autoridades también fueron confirmadas a través de una carta en 1846, cuando el líder de la comunidad judía española de Bucarest informó al ministro de Interior de Rumania que la comunidad estaba levantando, estaba construyendo una nueva sinagoga en el centro de Bucarest e invitándolo para que sea el patrono de la nueva casa de, para rezar, que se llama es la sinagoga de la paz. Ahora se llama el templo judío pequeño templo judío. Moreover, there were cases when the member of one community was hired to serve as a rabbi for the other. And we have two Ashkenazi rabbis who were leaders of Sephardi communities. Tenemos dos rabinos de origen Ashkenazi que fueron invitados a ser rabinos para la comunidad Sephardi. Yes, Nemirov and Moses Nastin. Both of them were Ashkenazi and they served as rabbis of Sephardi communities. Los dos que ven en el último punto, Jacob, Isaac, Niemirofer y Moses Laster, eran rabinos de origen Ashkenazi que sirvieron como rabinos para la comunidad Sephardi. And Moses Laster, for instance, was the head of the Sephardi community in London for a long time. Y había sido el líder de la comunidad Sephardi en Londres por mucho tiempo.
Now, if the 16th century was marked by the personality of Joseph Nasi of the Mendes family, the Portuguese Marano, you know, Marano is a Jew who converted to Christianity under the Inquisition. So the Portuguese Marano, who had so much influence at the Sublime Porte during 1566-79, that he was granted the title of Duke of Naxos and the Cyclades, and in, which is less known, in 1571, Sultan Selim II offered him the throne of Moldova, which he was clever enough to refuse. Bueno, el siglo XVI fue marcado por grandes personalidades como la de Joseph Nasi, de la familia Mendes, y los maranos portugueses. ¿Quién eran los maranos? Convertidos a cristianos. Que tuvieron mucha influencia en la Sublime Porte, entre 1566 y 1579, cuando le fue otorgado el título de Duque de Naxos y Cíclades. Y en 1571 el Sultán Selim II le ofreció el trono de Moldova, que afortunadamente fue muy inteligente y lo rechazó. The beginning of the 18th century was undoubtedly marked by Daniel de Fonseca. Y los principios del siglo XVIII fueron marcados sin duda por Daniel de Fonseca. Now, he was equally appreciated in the West and in the Ottoman Empire, and Prince Nicolas Mavrocordat literally kidnapped him from the French embassy in Constantinople, where he had served for 17 years, as mentioned in the French ambassador's letter, which allowed de Fonseca to enter the service of the Wallachian prince, but continued to grant him French protection. Igualmente apreciado en el oeste y en el Imperio Otomano, señor de Fonseca, a quien el príncipe Nicolás Mavrocordat literalmente lo secuestró de la embajada de Francia en Constantinopla, donde había servido por 17 años, como se menciona en la carta del embajador francés, otorgándole la autorización a de Fonseca para entrar en el servicio del príncipe de Valaquia, mientras continuaba ofreciéndole protección francesa. Now, from de Fonseca we have information about the famous library of Mavrocordat, for which the Marano deciphered and copied several Greek manuscripts, which he then made available to scholars in France and Italy, popularizing in a vast correspondence the prince collections, which included, like Constantine Recovero, a series of Hebrew manuscripts. De este señor de Fonseca tenemos información acerca de, de la famosa biblioteca de Mavrocordat, de la cual los maranos descifraron y copiaron varios manuscritos griegos que después los hizo a disposición de alumnos académicos en Francia e Italia. No, y sí, popularizó la correspondencia de la colección del príncipe, que incluía, como en el caso de otro príncipe, Constantín Recovero, el último antes del periodo panayota, manuscritos hebreos. And de Fonseca himself writes in a letter in 1731 to the director of the Royal Library in Paris, "In the entire Levant you will not find manuscripts more valuable than those in the library of the Prince of Wallachia, who promised to let me copy those which shall deem necessary." Entonces de Fonseca escribe en una carta del 14 de septiembre de 1731 dirigida a un director de la Real Biblioteca de París, que dice: en todo el Levante no van a encontrar manuscritos más valiosos que estos de la biblioteca del príncipe de Valaquia, quien me prometió dejarme copiar aquellos que consideremos necesarios. And it was in fact de Fonseca and Menteş Bali, another important Ottoman Sephardic merchant and creditor, who enjoyed Mavrocordat's appreciation, who convinced Prince to recognize in 1730 the Sephardic community of Bucharest. Bueno, entonces de hecho, el señor de Fonseca y Mendes Valle, otro importante mercader y acreedor sefardí del Imperio Otomano, que también disfrutaba del aprecio de Mavrocordat, convencieron al príncipe de reconocer en 1730 a la comunidad sefardí de Bucarest.
Now, the most important Sephardic century remained the 19th century, when a series of important personalities coming from the Ottoman Empire managed to impose themselves as leading figures in various fields. El siglo más importante para los sefaradíes sigue siendo el siglo XIX, cuando varias personalidades importantes que venían desde el Imperio Otomano llegaron a imponerse como figuras líderes en distintas áreas. Now, as I mentioned before, many were forced to enter under the protection of the Istrian consulate, especially given that the Romanian principalities and later on Romania refused to emancipate the Jews, giving preference to individual and selective naturalization, at least until the Constitution of 1923, which provided for the overall naturalization of the Jews for the first time in history. But unfortunately, even this was not to last long, as less than 15 years later, in 1938, the law for the revision of citizenship stripped many of them of it. Muchos fueron forzados a entrar bajo la protección del consulado austríaco, especialmente dado que los principados rumanos y después Rumania se rehusó a emancipar a los judíos, otorgando preferencia a individuos y naturalización selectiva, tomar la ciudadanía rumana por naturalización. Por lo menos hasta la Constitución de 1923, quien ofreció una naturalización para todos, para todos los judíos, por primera vez en la historia. Desafortunadamente, esto duró no más de 15 años, ya que en 1938, la ley de 1938, que hizo una revisión de la ciudadanía, se les quitó a muchos de ellos la ciudadanía rumana. Still, some of the important Sephardic personalities were repaid for their contribution to economy, culture, and finance by being granted certain facilities. Sin embargo, muchas de las personalidades importantes sefaradíes recibieron una recompensa para su contribución y se les otorgó ciertas facilidades. And this was the first generation of bankers. Esta fue la primera generación de banqueros. And then individual citizenship for the second generation. Y para la segunda generación, ciudadanías individuales. Now we have a description of the Sephardim in 19th century Wallachia from Julius Barash, an important doctor who came from Poland to Romania and became the founder of medical services for children, for instance. Who says the other part of the Israelite population here is composed of the so-called French or Spanish Jews. They wear the typical dress of the country, that is Wallachian, and speak among themselves a Spanish Castilian dialect, which is now, of course, more or less corrupt in their mouth. They can only communicate with the Christians and the Polish Jews in Romanian. The Jews of the entire Orient, like for instance those of Constantinople, Smyrna, Salonika, and so on, are all of the same origin. Among them, there are many rich and considerate families. Bueno, un médico que llamaba Iuliu Barash, que fundó el servicio médico para los niños en Rumania, que venía de Polonia, dice acerca de la comunidad sefaradí del siglo XIX en Wallachia. La otra parte de la población israelita aquí es compuesta por los llamados judíos franceses o españoles. Ellos usan un vestido típico. La Wallachia, el vestido del nombre. Los trajes típicos. Usaban trajes típicos del sur de Wallachia. Y hablan entre ellos un dialecto español castellano, que por supuesto es más o menos corrupto ya en este momento. Solo pueden comunicar con los otros cristianos, y judíos polacos de Rumania. Los judíos de todo el Oriente, como por ejemplo los de Constantinopla, Smirna, Salónica y otros, tienen todos el mismo origen. Entre ellos hay muchas familias ricas y importantes. Una pequeña introducción para empezar. Hablamos de Wallachia hasta el año, en el siglo XIX, hasta el año 1859, cuando se unió con Moldova formando la Rumania moderna.
Y también quería mencionar que esa historia de la ciudadanía que empezó la naturalización individual después de la guerra de independencia hasta la muerte de Tomalá, donde a lo que sepa, grupos lucharon y por eso recibieron la independencia, la naturalización independiente. Y que lo que ocurrió en 1938 era en el marco de la instauración de la dictadura real, que no fue desde el principio del 38, pero era en el marco general de las dictaduras de Europa, de contextualizar. So, it was not only rich Sephardim that arrived in Valachia. We have many that came as refugees from Bulgaria and Dobrogea during the Russo-Turkish War of 1828-1829. Pero no solamente los sefardíes ricos llegaron a Valachia. Muchos llegaron como refugiados desde Bulgaria y Dobrogea, que es otra región, durante la guerra ruso-turca entre 1828 y 1829. And in October of 1831, for instance, we have in Giurgiu 20 Sephardic merchants who fled Silistra and who applied for a 3-year tax waiver as war refugees, and they get the approval. Por ejemplo, tenemos en el caso de en octubre de 1831 en la ciudad rumana de Giurgiu, donde 20 mercantes comerciantes sefaradíes que se habían escapado de Silistra pidieron una vista, una excepción, pero que excepción de impuestos, excepción de impuestos por 3 años como refugiados de guerra que se les pueda aprobar. And another three Sephardic merchants from Silistra, for instance, we find in Kalarash in 1836 when the fortress had surrendered and asked for approval to settle in Bucharest. Y hay otros comerciantes sefaradíes, tres otros comerciantes sefaradíes que salieron también de Silistra, que también se refugiaron en Calarache en 1836 y habían solicitado autorización para asentarse en Bucarest. Now, what changed was after the organic regulations of 1871 in Valachia and 1872 in Moldova, the first legal anti-Semitic measures were finally imposed, and many Jews had to file for the protection of these consulates that I mentioned before. And I, I'm giving here the years of these consulates: Russia in 1782, Austria 1783, France 1796, and Great Britain 1803. So many of these Sephardic bankers coming from the Ottoman Empire came to be registered in the census of 1838 as Austrian subjects. And this is funny because, for instance, we have the Ottoman Empire did not have a consulate in Romanian principalities because it had sovereignty over them, so there was no reason it would have a representative. However, the most interesting part is that the representative of the Ottoman Empire, who was collecting the dues, the taxes to the Ottoman Empire, who was appointed by the Sultan and was a friend of the Sultan, was registered as an Austrian subject. Bueno, después de las regulaciones orgánicas de 1831 en Valaquia y en 1832 en Moldavia, se lanzaron por las primeras medidas legales antisemíticas. Y por esta razón muchos judíos eligieron solicitar la protección de los recientemente abiertos consulados de Rusia en 1832, Austria, Francia. Bueno, lo que ella estaba explicando es que el Imperio Otomano no tenía un consulado en Valaquia porque tenía la soberanía del país, entonces no había razón por la cual tuviese una representación diplomática. Pero el que colectaba los impuestos, ¿no?, para el Imperio Otomano se registró como, como austríaco, como súbdito austríaco. We have also the explanation is that in 1831-32 under the organic regulations, Jews who were considered native before were suddenly considered foreigners, so they had no longer any rights. Only Christians had rights in the principalities. Solamente los cristianos tenían derechos en los principados, entonces estos judíos eran considerados extranjeros y no tenían derechos. After the enthusiasm of the 1848 revolution, which included, among its claims, the emancipation of the Jews,
not only because there were Jewish bankers and merchants who supported the movement, but because the people were genuinely aware of the need to modernize Romania. Con el entusiasmo de la revolución de 1848, que incluyó también su solicitud de emancipación de los judíos, no solamente por una, porque eran banqueros judíos y comerciantes judíos quienes habían apoyado esta revolución, sino también por una genuina conciencia de necesidad de modernizar Rumania. After Alexander Ion Cuza included this emancipation among his reforms, y cuando Alejandro Ion Cuza incluyó esta emancipación entre sus reformas, then came the year 1866 when, in the first constitution of Romania after the unification, those who had previously been considered native and enjoyed certain rights were labeled as foreigners and literally removed from the life of Romanian society. Y después, en el año 1866, cuando se sancionó la primera constitución de Rumania, los que previamente habían sido considerados nativos y tenían ciertos derechos, fueron etiquetados como extranjeros y literalmente se los removió de la vida de la sociedad rumana. So, what is interesting in relation to this 19th century migration is the direction of the Ottoman Sephardim. So we have the case of Isaac Nasi. He was born in 1855 in Constantinople and moved as an Ottoman subject to Constanza, where in 1894 he married to another Jewish woman of another Ottoman subject. They had four children, and he worked as a commercial clerk at the local branch of the Marmoros Black Bank. Lo que es extremadamente interesante es en el siglo XIX es la migración y la dirección de la migración de la colectividad sefardí otomana en la cual circulaba. Por ejemplo, tenemos el caso de Isaac Nasi, quien nació en 1855 en Constantinopla, después se mudó como sujeto otomano, súbdito otomano, a Constanza, que es puerto rumano en el Mar Negro, donde en 1894 se casó con otro súbdito otomano, tuvieron cuatro hijos y trabajó en el Marmoros Black Bank. Sí. In 1916 he applied for naturalization and was granted Romanian citizenship. En 1916 solicitó la naturalización y le fue otorgada la ciudadanía rumana. And a little later, Nerma died. So in 1920, Isaac decided to return with the children to Constantinople. Poco después, Nerma, que era la esposa, murió. Y en 1920, Isaac decidió volver con sus hijos a Constantinopla. And there we find him registered as a commercial clerk at the local branch of the same Marmoros Black Bank. Y entonces los tenemos registrados como funcionarios de la sede local del Marmoros Black Bank. But this time as a Romanian citizen. Pero esta vez como ciudadano rumano. And when the bank was affected by the depression of 1929 and fired its employees, Isaac was among the first to leave, accepting financial compensation. Y cuando el banco fue afectado por la gran depreciación de 1929 y despidió a sus empleados, Isaac fue uno de los primeros en irse aceptando compensación económica. And we have the story of Salomon Abraham Barzanes, who was born in Ruse in 1862. También tenemos la historia de Salomón Abraham Rosales, quien nació en 1862 en la ciudad de Rusen. He was a student of Haim Bejarano. Haim Bejarano was one of the most important rabbis of Romania, and in the end he was the rabbi of Turkey. Era discípulo de Haim Bejarano, que era un rabino muy importante en Rumania y después en Turquía. And had an extraordinary talent for foreign languages. Y tenía un talento extraordinario para lenguas extranjeras. So he learned Turkish and French at the school opened by the Alliance Israelite Universelle in his hometown. Y entonces aprendió turco y francés en una escuela abierta por la Alianza Universal Israelita en su ciudad natal. Arabic and Hebrew in the Holy Land.
árabe y hebreo en la Tierra Santa. When he traveled at the age of 12. A donde viajó cuando tenía 12 años. German assembly near Belgrade, where his family moved following the breakout of the war, Bulgarian independence war. ¿Qué son los Zemlin? Alemán en la ciudad de Zemlin, cerca de Beogrado, donde su familia se mudó después de la separación. Después del comienzo de la guerra de independencia en Bulgaria. Romanian in Bucharest, where he came to get medical treatment for a wound. Aprendió también rumano en Bucarest, donde recibió tratamiento médico. And Greek and Italian in Galatz, where he stayed for a short while. Y también aprendió griego e italiano en la ciudad rumana de Galatz. And he lived for some time in Constanza, where he contributed articles about Joseph Caro, mentioned before, and the Jewish origins of Bulgarian Queen Theodora. Y estuvo viviendo por algún tiempo en Constanza, donde contribuyó escribiendo artículos sobre Joseph Caro y los orígenes judíos de la reina de Bulgaria, Teodora, en las revistas judías. But he remained famous particularly for his initiative to write a book on the history of the Jews in the Ottoman Empire in Hebrew. Se mantuvo famoso particularmente por su iniciativa de escribir un libro sobre la historia de los judíos en el Imperio Otomano en hebreo. I have much more information, but I'll go to the end, so we have enough. Tiene más información, pero vamos a pasar. No se ve a lo mejor muy claro, pero tenemos acá mapas de la administración cadastral de Bucarest en 1911. This is the main street of Bucharest, the main commercial street of Bucharest. Esta es la calle principal comercial de Bucarest, calle principal. The oldest and most important along the time. La más vieja, la más antigua y la más importante desde siempre. And here, as you can see, in 1911, most of the plots of land were owned by Jews. Y como pueden ver, la mayoría de las propiedades eran las propiedades eran de los judíos. Because they were the oldest merchants in the area, and they managed to buy land when they were allowed at the beginning of the 20th century. Porque eran los comerciantes más antiguos en la región, entonces se les permitió comprar esas tierras. And you have in the exhibition lists of Jewish bankers from 1883 and 1886, which show that most of the street, on this street, which is actually very small even today, there were 26 Jewish banks. Y en la calle era muy, muy cortita, entre 1883 y 1886 había 26 bancos judíos, en la calle cortita. ¿Cómo? 26 bancos judíos. And the most important character in the history of Romanian Sephardim and the connection to Argentina. Y uno de los las personalidades más importantes de la historia sefardí rumana y la conexión con Argentina es Sabetai Jaen. Born in Plevna, as you can see, in 1883. Nació en la ciudad de rumana de Plevna en 1883. And died in Tucumán in 1947. Y falleció en Tucumán en 1947. He was a rabbi, a writer, a playwright, an editor. Era rabino, escritor de obras de dramaturgo y editor. He originated from a family expelled from Jaén, of course, as his very name shows. Originario de una familia expulsada desde Jaén, así como lo muestra su nombre. He was first the chief rabbi of the Sephardic community of Monastir. Era chief rabbi adjunct? No, el rabino principal de la comunidad sefardí de Monastir.
He then emigrated to Buenos Aires. Después emigró a Buenos Aires. When he worked as a rabbi of Argentina and Uruguay. Donde trabajó como rabino de Argentina y Uruguay. Between 1928 and 1931. Entre 1928 y 31. And during 1931 and 44, he was the chief rabbi of the Sephardic community of Romania. Y entre 1931 y 44 era rabino principal de la comunidad rumana Sephardí. He was a convinced Zionist, but he was at the same time a fervent adept of the Jews' return to Spain. Era un convencido sionista, pero también un adepto, del retorno de los judíos a España. Which he visited in the 30s, so he was in Spain in the 1930s. Porque él había estado en 1930 en España. He was also a prolific author who wrote songs, scholarly articles. Fue un autor prolífico que escribió canciones, artículos para estudiantes. Related particularly to the preservation of Ladino. Particularmente relacionados con la preservación del Ladino como el idioma. Mm-hmm. Nada. And over 20 successful theater plays. Y también 20 obras de teatro exitosas. In Judeo-Spanish. Escritas en judeo-español. Many of which were later translated into various other languages. Que más tarde fueron también traducidas a otros distintos idiomas. In 1935, President Niceto Alcalá Zamora granted him the order of commander of the Spanish Republic. En 1935, el presidente Niceto Alcalá Zamora le otorgó la orden de comandante de la República de España. De España. For his important work. Por su importante trabajo. And in the years of the Second World War, which is also very important, he fought together with the chief rabbi of the Ashkenazi community, Alexander Shafran, for the salvation of the Romanian Jews. Y durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo luchando junto al rabino de la comunidad Ashkenazi, Alexander Shafran, para salvar a los judíos rumanos. And despite what is being said sometimes, he left Romania for health reasons, not to escape the war. He actually left at the end of the war. Se fue al final de la guerra, pero no para escaparse, sino por razones de salud.